Caballeros, yo no sé ustedes, pero quiero presumirles que me fue no bien, me fue excelentemente bien en mi fantasy, mis cuatro ligas las gané, eh, fue celebratorio, la que yo no, me urge que alguien venga a ayudarme. <laughs> ¿A quién le podremos llamar? ¿Y ahora quién podrá ayudar? ¿A ayudarnos? quién podremos llamar? ¿Cómo te fue el fantasy, Martín? Ok, ya, a, lo a los Jets les fue mejor. Eh, bueno, bueno, ya con <laughs> eso, eso es me todo dije. lo que no puedo decir. Por eso vamos a sintonizar, a invocar. A nuestro gurú, fundador de Estadio Fantasy, colaborador de NFL en español, Hasta las Tierras, Cachanillas, con el buen Mau Gutiérrez. Mi querido Mau, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Aquí listo para ayudarlos en su fantasy. Ya vi que a ti te fue muy bien, Rodo. A Keri, espero que también. Y a Martín. Si le fue peor que a los Jets, híjole, no sé qué hay que hacer Está. con su equipo. T tres fantasies, tres derrotas. Incluso en uno no. que iba 7-1, de algún modo me las arreglé para perder. <laughs> no Segu nada. Seguramente es porque tenías a Levion Bell en alguna de ellas. En, dos, toda, en dos tenía a on Bell y en una, en una tenía un equipazo, pero a todos les fue mal. O sea, es de esas veces eh, que, se, sí. que se combinan. Sí, su suele suceder. Pues mira, para esta semana 10 nos vamos a arrancar con el Stardom Serum. Si te parece por posición, Mao, eh, ¿a quién pondrías, a quién sentarías de los corebacks? Mira, de corebacks voy a, a obviar a los que ya sabemos que deben ser titulares, ¿no? A Drew Brees, Kyler Murray, Aaron Rodgers. Me voy a enfocar en opciones eh, menos eh, llamativas. Y Ryan Tannehill de los Titans enfrentando. A los Chiefs me parecen buenas opciones. Mm. En dos, en quienes no confío para semana 10, son Kirk Cousins enfrentando a Dallas y a Jared Goff enfrentando a Pittsburgh, quien esa defensa ha estado muy bien desde la llegada de Minka Fitzpatrick. Que okay, yo ahora mismo estoy mandando para yeah. afuera, obviamente, a Cam Newton porque ver, está en eh, injured reserve y en lo que, Deshaun en lo Watson que, tiene bye. Venga, che para eh, acá, Derek Carr. En lo que lo hace Rodo, cuéntanos qué onda con los receptores. Mira, los receptores, como buenas opciones, Emmanuel Sanders, quien ha tenido dos semanas espectaculares con su nuevo equipo, los 49ers, haciendo gran química con Jimmy Garoppolo. Y también John Brown de Buffalo, ha sido constante, doble dígito en formatos PPR en casi todas las semanas. Me parece una buena. Eh, Opción enfrentando a Cleveland, que no da una en ningún lado del, del terreno de juego, ¿no? Ni de defensa, ni ofensiva, mucho menos que decir de Baker Mayfield. Y en cuanto a opciones que no me gustan, quizá no lo vayan a creer, pero DK Metcalf, que ha sido la uh -huh. revelación de los receptores novatos, no me gusta su enfrentamiento contra San Francisco. Una defensa que pudo limitar bastante bien a, a Christian Kirk la semana pasada. Creo que pasará lo mismo con Metcalf y Larry Fitzgerald, que ha, sido, ha estado de capa caída las últimas tres semanas. Y de Josh Gordon ni hablar entonces, ¿no? No, realmente no confío mucho en, en Josh Gordon. Es una buena adición en general para los Seahawks y sus esperanzas para playoffs, pero no tanto para fantasy. Oye, Mau, y de los corredores, porque sí. tengo un problema importante. Tengo a Alvin Camara y a Mark Walton, pero me falta uno. ¿Quién pues, puede agarrar Mark... para que? Porque ese Walton no va a jugar. No, Mark Walton está suspendido las próximas cuatro semanas. Uh -huh. Ahí, si estás desesperado, bueno, Kellen Ballard se convertirá en el corredor titular de Miami. No tengo eh, gran... Eh, Evaluación para él. Realmente no es un, un corredor que me guste y su proyección semanal no me agrada. David Montgomery de Chicago. Probablemente no esté disponible en tu liga, pero es una gran opción. Dos touchdowns la semana pasada. También Marlon Mack de Indianapolis. Creo que cualquier corredor que enfrente a Miami, excepto Levion Bell, es una buena opción. <risa> <risa> ¿No? eh, en cuestiones un poco más profundas, pudiera ser Jamal Williams, el propio Ty Johnson de Detroit. O Trey Edmonds de Pittsburgh, si se confirma la baja de James Conner. Estoy grabando toda esta ¡Vamos! conversación, eh? Estoy grabando toda esta conversación. A ver, ¿qué me dices de Alas Cerradas, Mau? De los Alas Cerradas. Eh, ¿Qué te podemos decir? Realmente ha sido una. <laughs> ¿Qué complicado... Temporada. Sí. Estaba, estaba escribiendo el artículo para nfl.com en español. Y me percaté que, por ejemplo, Hunter Henry, con cinco juegos jugados, y Will Disley. Que lleva tres semanas en la lista de reserva de lesionados, siguen siendo top 12 en puntos fantasy totales. Eso te dice muchísimo de la posición este año. Como buenas opciones, Mark Andrews, a pesar del bajón que ha tenido en las últimas tres o cuatro semanas, me parece indiscutible de titular enfrentando a Cincinnati. Lo mismo Gerald Everett enfrentando a Pittsburgh. Y como opciones a dejar en la banca, Vance McDonald, quien ha estado muy volátil, y Kyle Rudolph. Quien, a pesar de que se benefició de la ausencia de Adam Thielen, no veo que tenga una buena semana, porque Irv Smith, el novato, ha estado jugando en muchos más snaps. Eh, Austin Hooper, ni hablar, ¿no? Ese hay que ponerlo siempre que juega con los Orleans, ¿no? Titular indiscutible, sí, sin duda. Es el, el Tiden más prolífico en Puntos Fantasy en lo que va del año. Y bueno, tenemos algunas preguntas de nuestros de nuestros amigos tuiteros que, que siguen en la cuenta y que te, te conocen a ti y están desesperados. Así que te voy, te voy a hacer, hacer algo. O sea, para no decir su nombre eh, eh, Él escribió in, todas in, las preguntas Incluyen algunas preguntas so, so. ¿no? A oh, ver, martindelp <laughs> <laughs> No, Mr. Málaga ¿A quién alinear? ¿Kirk, Landry o Beckham Jr.? Ah, complicado, pero si quieres potencial, creo que Christian Kirk tiene un techo más alto que el que puede tener Odell Beckham, que ha sido una decepción total este año. ¿Quién hubiera dicho eso hace sí. unas cuantas semanas? ¿no? Sí, no? ¿no? Yo pensé que Odell Beckham tenía potencial para terminar como el mejor wide receiver en fantasy este año, haciendo dupla con Baker Mayfield. Yo también lo pensé. <laughs> que varios, pero ya. ¿Homeless Mayfield? <laughs> Pueden editar del video, por favor. <laughs> sí, sí, sí. A ver, eh, Roberto, Roberto Montano. Eckler o Damien Williams? Uy, complicado, muy cerrado, pero creo que Austin Eckler puede tener un techo más alto, sobre todo por lo que Oakland ha permitido por aire a corredores, 60 yardas en promedio por juego y cuatro touchdowns totales. Ok, esta, esta es una pregunta interesante de la que yo creo que sé la respuesta pero pero quiero que quiero que nos la digas nos la digas porque debe ser debe ser algo que que, que llama la atención de los, de los de la gente que no sabe tanto de fantasy. ¿Mm? ¿Qué coreback sería mejor para lo que resta de la temporada? Tom Brady o Lamar Jackson. Mm, Lamar. Sí, sin duda, duda Lamar Jackson es mejor opción. Qué grande ver, eres, ¿cómo, Mau! Tom Brady, ¿cómo te quiero. No, conste, a ver, que no estoy diciendo que Lamar Jackson <laughs> sea mejor coreback. Claro, claro, Brady. claro, claro. Que quede claro. Pero el calendario creo que también es más favorable para Lamar Jackson. Le queda Cincinnati, Houston, los Jets y Cleveland en las en las 12 semanas finales de Fantasy Football. Y lo que puede producir por tierra le da un plus impresionante al coreback de los Ravens. Y... Arroba Rodolfo Landeros. Arroba Rodolfo Landeros. Eh, semana de bye para la defensa de Pats. ¿A quién podemos entrar al kit? Mira, hay buenas defensas esta semana. Los Ravens, eh, extrañamente, mm. están altamente disponibles en las ligas de NFL.com. También los Giants enfrentando a los Jets. Chicago contra Detroit. The Steelers enfrentando a los Rams. Y pudiera ser Tampa Bay enfrentando a Arizona. Uf, me va a quedar. Solo una, rápido. Échale, échale, ah, échale, échale, échale. Un tal, venga, venga, arro ángel. arroba Keri News, tiene a Matt Pira, a Melvin Gordon, a... Dead Girly y a Mark Ingram. ¿Cuál le conviene usar para trade y sacar mejor. Mejor regreso? Provecho, eh, híjole, pudiera ser Melvin Gordon aprovechando su gran semana contra Green Bay de más de 20 puntos fantasy. Creo que es al que le puede sacar más provecho. Yo diría, ah, que, yo diría que, que fuera Mark Ingram y, y un tal Martín Delp te podría. Sí, dar, ¿no? que lo... <ríe> <ríe> le pudiera venir bien, ¿no? Por ejemplo. <laughs> querido Mau, como siempre. A, a Perdón, no, gracias. Iba a decir un nombre: David, David Montgomery. Me parece una gran opción para buscar vía trades para lo que resta de la temporada. Tiene el calendario más fácil para corredores. Ok, eso es bueno saberlo? saberlo. Es bueno saberlo, eh, Mau. Como siempre, muchísimas gracias por ampliarnos los horizontes y ojalá que podamos sacar más Biyuyu. De tus. Eh... Ya, espero que sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú jueg juegas por dinero? Yo Les juego por el placer. Yo juego de por la amor al deporte. No, yo juego Ay, por dinero. Hay, hay, sí, hay, hay, sí hay, juego hay por dinero. Ligas de dinero y ligas nada más de orgullo. Yo. Les mando un abrazo. <laughs> ¡Abrazate! <laughs> pa Pau Gutiérrez, colaborador de NFL en español y, por supuesto, en eh, fundador de Estadio Fantasy desde Mexicali, Baja California.